Hola, buenas noches amigos. Es un honor poder estar con ustedes esta noche. El día de hoy tenemos una sesión bastante interesante. Es una sesión conjunta con la Sociedad de Oftalmología Pediátrica, pero con un tema conjunto de glaucoma. Una disculpa el retraso. Estamos dando un poco de tiempo al mensaje del doctor Jesús Jiménez allá en México. Y bueno, el día de hoy nuestra sesión académica es acerca del manejo integral para glaucoma en población pediátrica. A mi izquierda está la doctora Sandra Elizabeth Partida Calderón, presidenta actual de la Sociedad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de Jalisco. Y a mi derecha, pues nuestro expresidente amigo, conocido de todos también, el doctor Luis Javier Cárdenas Lamas. Ellos van a coordinar esta sesión. Tenemos tres ponentes de lujo, todos especialistas en ramas particulares para poder discutir esto de manera multidisciplinaria. Tenemos con nosotros nuestra invitada de honor, la doctora María Enriqueta Hoffman Blancas, que se las van a presentar los coordinadores, el mismo doctor Luis Javier Cárdenas Lamas y el doctor José Antonio Pazca Zapata. Básicamente vamos a dar pie a la lectura del acta de la sesión anterior y luego ya vamos a pasar como tal a la sesión. Entonces, si está por ahí nuestra secretaria anual, la doctora Daniela Díaz, para la lectura del acta. Claro que sí. Hola Axel, hola a todos, buenas noches. Hola, hola, hola. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Bien. Muy bien. Bueno, lectura del acta de la sesión del 6 de mayo del 2021. El tema de la sesión, lentes intraoculares multifocales, guía para una práctica exitosa. Inicia la sesión con la lectura del acta de la sesión anterior. Posteriormente, el doctor Axel Orozco presenta a los coordinadores de la sesión, el doctor Chávez Martín y el doctor Muñoz Islas. A continuación, el doctor Ricardo Acosta comienza su plática presentando los resultados refractivos en su centro de trabajo y menciona que el astigmatismo es la primera causa de retratamiento posterior a cirugía de catarata, enumerando después las causas de error en implantes tóricos. Comenta que el 30% de los pacientes que se someten a cirugía de catarata con implante de lente tórica se encuentran en el eje sugerido, pero no ideal para el paciente. Enseguida muestra el flujo de una cirugía utilizando el láser de femtosegundos y el sistema Ora V-Link para la medición transquirúrgica del poder de lentes tóricas. Y finaliza su plática presentando tres casos clínicos en donde el uso de este sistema fue de gran utilidad en la reducción del astigmatismo posquirúrgico. A continuación, el doctor Guillermo Ábalos comienza su charla titulada Perlas en el manejo del astigmatismo en la cirugía de catarata, explicando conceptos básicos del astigmatismo. Posteriormente explica la manera de abordar la corrección del astigmatismo en el consultorio utilizando topografía corneal. El doctor Ábalos hace mención de algunos conceptos prácticos en el abordaje de pacientes con diagnóstico de catarata, resaltando la importancia de descartar otras patologías oculares que comprometen el resultado quirúrgico de la facoemulsificación con implante de lente intraocular. A continuación, el doctor Humberto Ruiz Orozco habló sobre las implicaciones de la patología retinal frecuentes para el cálculo de lente intraocular. Habló sobre el edema macular diabético, membrana epirretinal, degeneración macular y otras patologías de la retina que requieren de un estudio especial antes de seleccionar la lente intraocular. Recalcó la importancia de hacer un examen bajo dilatación previo a la cirugía y habló sobre las implicaciones de las patologías de la retina en lentes premium, dando a entender que no son la mejor opción en casos de membrana epirretinal, edema macular diabético. Al finalizar, el doctor Axel comenta los asuntos varios y agradece y extiende el agradecimiento a todos los ponentes y asistentes a la misma. ¿Se da por aprobada el acta de la sesión anterior? Aprobada. Aprobada. Recuerden que pueden votar también ahí en línea. Y bueno, pues sin más preámbulos, los dejo con los coordinadores de la sesión. Adelante, doctora Sandra, Luis Javier. Gracias, muchas gracias, Axel. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Es un gusto que tengamos esta sesión conjunta con el Colegio de Oftalmólogos de Jalisco. Como ya les mencionó el doctor Axel, tenemos unos excelentes ponentes con muchísima experiencia y actualización en el tema de glaucoma congénito, que sabemos que actualmente es una patología que tiene un impacto muy importante en la salud visual de los pacientes cuando no se diagnostica a tiempo. Suele ser bastante agresiva debido a que presenta la principal causa del glaucoma primario congénito por disgenesias de la malla trabecular
y que eso mismo representa un reto en el tratamiento. El diagnóstico, bueno, cada vez se van complementando nuevos estudios que nos permiten hacer un abordaje más extenso respecto a la evolución de cada paciente. Y, bueno, un reto en el tratamiento, eso siempre lo ha sido. Entonces, quisiera presentar a nuestros ponentes. La doctora Hoffman, bueno, pues ella es egresada del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Raza. Estudió medicina en la Universidad Autónoma de México y cursó glaucoma en Bascom Palmer. Actualmente es jefa del Departamento de Glaucoma Pediátrico en el Conde de la Valenciana. Y, bueno, pues es un gusto presentarla. Tenemos también al doctor Luis Javier Cárdenas Lamas, que es nuestro expresidente del colegio, el cual cursó medicina en la Universidad de Guadalajara y es orgulloso egresado del Hospital Civil de Guadalajara. Asimismo hizo oftalmología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría y posteriormente pues continuó como adscrito en este hospital escuela que es el Hospital Civil de Guadalajara. Y el doctor José Antonio Pasca Zapata también pues sobra decir que es bastante reconocido su trabajo y también uno de los mejores oftalmólogos reconocidos de aquí de Jalisco. Él pues es egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera en México y actualmente es jefe del Global Glaucoma Institute aquí en Guadalajara, Jalisco. Entonces, bueno, quisiera dar inicio aquí con el doctor Luis Cárdenas Lamas, por favor, con su presentación. Muchas gracias, Sandrita. ¿Me escuchan bien? Bueno, espero que sí. Y vamos a compartir la pantalla. Bien. Bien, pues muchísimas gracias, queridos amigos, por acompañarnos, amigos del Colegio de Médicos Oftalmólogos del Estado de Jalisco y amigos también de toda la República Mexicana y del resto del mundo, porque tenemos gente de otros países conectada. Muchísimas gracias por estar aquí. Nada más voy a acomodar aquí mi cuadrito para que no me vaya a estorbar al momento de pasar las diapositivas. Y bueno, pues es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a la doctora Sandra Elizabeth Partia Calderón por su invitación, a el presidente del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, el doctor Axel, que bueno, pues estas sesiones se han conducido de una manera impecable. Y gracias a esta tecnología que tenemos, pues hemos tenido la oportunidad de recibir estas sesiones de manera muy elegante. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Y bueno, yo voy a platicar un poco acerca de la introducción y clasificación del glaucoma, antecediendo a las pláticas de mis profesores, de la doctora Hoffman y del doctor Pasca. Y bueno, les voy a platicar un poquito acerca del glaucoma. Vamos a hacer algún repaso, nada aburrido, nada más para acordarnos un poquito y aterrizar en lo que es el glaucoma congénito. Bueno, se puede presentar en 1/68,000 recién nacidos vivos. Es importante que sepamos que esta patología puede producir ceguera del 2 al 15% de los pacientes con glaucoma congénito. La agudeza visual puede llegar a ser hasta 20, 50 o peor en al menos el 50% de los pacientes. Es importante que sepamos que el 63% son bilaterales y solamente 25% se diagnostican al nacimiento. ¿Por qué? Porque no se hace un tamiz visual. El tamiz visual está contemplado en la Ley General de Salud, pero desgraciadamente no se hace y todavía seguimos teniendo problemas con las profesionales que reciben a los bebés porque no los mandan a un tamiz visual. Esperemos, bueno, en el futuro tener un poco mejor nuestra tasa de tamices visuales. Bueno, podemos clasificar al glaucoma pediátrico en glaucoma congénito primario, el que está asociado a otras anomalías, y los glaucomas secundarios, de los cuales hablaré en la continuación. La clínica, bueno, seguimos obviamente apegándonos a esta triada de lagrimeo, fotofobia y blefaroespasmo. En algunos pacientes vamos a encontrar megalocórnea, obviamente no en todos. Y aquí el dato, así como en los adultos, y ahorita la doctora Hoffman y el doctor Pasca a lo mejor me regañan, pero bueno, la verdad es que a diferencia de los adultos, en los niños siempre, pero siempre la presión intraocular va a estar aumentada, ¿de acuerdo? La presión intraocular en los niños no es como en los adultos, que en los adultos tenemos una presión intraocular meta y estamos viendo a ver si efectivamente el paciente tiene daño a la capa de fibra. Aquí no, aquí el paciente con glaucoma pediátrico invariablemente tendrá una presión intraocular elevada. Bien,
¿Por qué constituye un desafío el tratamiento del glaucoma congénito? Bueno, básicamente porque nos enfrentamos a dos dificultades. La primera dificultad es, por supuesto, que es un diagnóstico complicado y tiene muchos diagnósticos diferenciales. Y segundo, por justamente el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer con otras patologías. El glaucoma congénito primario puede tener una predisposición para un daño al nervio óptico. El daño al nervio óptico puede presentarse como un nervio óptico pálido y excavado con pérdida de la capa del campo visual irreversible que progresa a la ceguera. Y el glaucoma congénito secundario puede presentar una disfunción trabecular, un bloqueo pupilar y un aumento de la resistencia uveoescleral, produciendo incremento en la resistencia del drenaje del humor acuoso, por supuesto una presión intraocular elevada con pérdida de células ganglionares al adelgazamientos y daño a la membrana de Descemet, pérdida visual y irreversiblemente la ceguera. Bien, según la edad, podemos clasificar el glaucoma en un glaucoma congénito que se presenta 40% al nacimiento, estoy hablando del glaucoma pediátrico en general. Glaucoma infantil, este glaucoma se va a presentar durante los primeros 3 años de crecimiento, es decir, no nació con él, pero lo fue desarrollando. Y el glaucoma juvenil, que corresponde al 10% en los pacientes mayores de 3 años de edad. Bien, el glaucoma congénito primario, su fisiopatología es la presencia de una trabéculo disgenesia y podemos llamarle como ustedes quieran. Yo le sigo llamando membrana de Barcán. Sabemos que histológicamente no tiene las características de una membrana, pero bueno, le pueden llamar inserción alta de iris, le pueden llamar trabéculas uveales o le pueden llamar también restos de tejido mesodérmico. El caso es que este glaucoma va a tener un bloqueo, una resistencia al drenaje del acuoso y por tanto presentaremos obviamente una presión intraocular elevada. El glaucoma congénito secundario, los voy a mencionar porque son muchísimos, puede estar asociado con enfermedades congénitas, iridotrabéculo disgenesias, facumatosis, trabéculo disgenesias iridocorneales, asociado con algunas enfermedades metabólicas, con enfermedades mitóticas, con infecciones. Puede estar asociado, por ejemplo, con afaquia, con trisomías 13, 18 y 21, con el síndrome de Rubinstein-Tavy, con persistencia de vitrio primario, con síndrome de Stickler, con síndrome de Hallermann-Streiff, con displasia oculodentodigital, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Cocaine. Los pacientes con aniridia pueden tener una anomalía congénita dominante, ausencia parcial o total de iris. Sabemos pues que está en el cromosoma, en el brazo corto del cromosoma 11, asociado con tumor de Wilms. Y vean, por ejemplo, estos pacientes. Aquí tenemos a la mamá. Como siempre, estos pacientes se conocieron en algún lugar donde los rehabilitaban. La mamá no sabe decirnos qué tenía, solo sabemos que tiene un lente intraocular y obviamente una muy baja visión. El ojo del papá, tampoco sabemos exactamente qué tiene porque el señor tampoco sabe, pero vemos un leucoma total que impide obviamente ni siquiera tomar la presión intraocular porque pues obviamente será una presión intraocular no válida. Y se casan y tienen un hijo con aniridia. Entonces, pues seguimos viendo muchos de estos casos todavía. Bien, sigo adelante, las facomatosis, el síndrome de Sturge-Weber, la neurofibromatosis, angiomatosis melanocítica, melanocitis oculodérmica, anomalía de Peters, síndrome de Axenfeld-Rieger. La anomalía de Peters es la causa congénita de opacidad de la membrana de Descemet y del endotelio, es la causa más común de opacidades corneales y se presenta en el 40.3% de los casos. Como saben, tenemos dos tipos. El tipo 1, que presenta una opacidad numular, bandas iridocorneales y cristalino transparente, y el que se asocia más a glaucoma, que es el tipo 2, que presenta una alteración cristaliniana, 50% pueden tener glaucoma, y esto se debe a una alteración en la 1,3 glucosil transferasa. El síndrome de Axenfeld-Rieger, todas estas fotos son fotos de pacientes de nosotros, del Hospital Civil, no son fotos del libro, son fotos que nosotros hemos tomado en nuestros pacientes, que los vemos, que estamos ahí en la trinchera con ellos, porque luego de repente, pues, no toda la gente tiene la oportunidad de estar tan cerca de este tipo de pacientes, que son pacientes complicados, pero que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de tratar. Síndrome de Axenfeld-Rieger, anomalías craneofaciales, cardiovasculares, musculoesqueléticas, en oído, en hipófisis, presentan embriotoxón posterior. Para los residentes que me preguntaban el otro día, ahí están viendo
el embriotoxón posterior. Cinequias anteriores periféricas, atrofia de iris, pseudopolicoria y corectopia. Ahorita más adelante vamos a ver más diapositivas de esto. El síndrome de Axenfeld-Rieger, no se conoce el mecanismo de producción de glaucoma, sabemos o tenemos que determinar si existe o no glaucoma. Hay pacientes que, por ejemplo, nos llegan como el que están viendo ahí en la fotografía, que es un paciente con alteraciones muy importantes a nivel del segmento anterior. Podemos ver la corectopia, podemos ver policoria, podemos ver atrofia del estroma del iris, vemos el embriotoxón posterior. Lo metemos a exploración bajo anestesia cuando no se deja revisar y vemos que la presión intraocular es normal. Entonces, nada más tenemos que estarlo vigilando, ¿de acuerdo? Solamente si existe glaucoma iniciamos con tratamiento médico. Vean este paciente que es justamente un síndrome de Axenfeld-Rieger con todas sus características. Vean cómo está la gonioscopía, vean estas trabéculas uveales que están ahí tapizando el drenaje del humor acuoso y el resto de las malformaciones a nivel de segmento anterior. Bien, el asociado con enfermedades metabólicas, el síndrome de Lowe, homocistinuria, asociado con enfermedades mitóticas, santogranuloma juvenil, el retinoblastoma, por ejemplo. Otras causas, también rubiola congénito, hidrociclitis por herpes simple, uso materno de topiramato. Vean cuántas causas de glaucoma pediátrico tenemos. No es fácil abordar el glaucoma pediátrico. Tenemos que tener una visión muy amplia sobre todas las enfermedades que pueden acompañarse con glaucoma. Síndrome de alcoholismo fetal, glaucoma traumático, glaucoma secundario a retinopatía del prematuro. Bien, ¿cuáles son los datos que tenemos que tomar en cuenta en la exploración? Primeramente, y esto que no se nos vaya, revisar la vía lagrimal, los diámetros corneales, el eje anteroposterior, la presión intraocular y, por supuesto, la observación de la papila. Recuerden que nada refleja más la mala formación del clínico que el que toca antes de inspeccionar. Así me lo enseñaron a mí en propedéutica. Y a veces luego vemos un paciente con lagrimeo, con fotofobia, y ya le estamos ensartando el tonómetro sin antes haberlo inspeccionado. A los niños hay que verlos desde que entran al consultorio, y si son bebés, desde que están en el regazo de la mamá. Todo eso, esos datos nos sirven muchísimo. Hay que comprobar, obviamente, la presencia de los puntos lagrimales, porque a veces puede coexistir. Nos ha pasado a la doctora Marisol y a mí. Hemos operado pacientes con glaucoma congénito y además con dacrioestenosis, entonces hay que corroborarlo. Y los diámetros corneales, bueno, normalmente son 11.5 milímetros en el recién nacido, hasta 12 milímetros en los menores de un año y más de 13 milímetros en los pacientes mayores de un año. El eje anteroposterior sabemos que es de 16 a 17 milímetros. Esto también es importante porque nos va a servir al momento de hacer el diagnóstico. La megalocórnea, como ya se los dije hace rato, puede no estar presente en todos los pacientes. No es preciso que la megalocórnea esté, aunque sí es preciso tomar los diámetros corneales. Hay que buscar intencionadamente las estrías de Hub para, obviamente, completar nuestra exploración. A veces se nos olvidan. Recordemos que son rupturas de la membrana de Descemet. Hay que buscarlas, así como hace rato que veíamos el embriotoxón, pues el embriotoxón también se tiene que buscar, ¿de acuerdo? Bien. Yo siempre digo que ver niños es tan fácil o tan difícil como lo queramos hacer, ¿no? Entonces, a partir de que nosotros tenemos en el hospital el tonómetro de rebote, que yo sé que causa muchísima controversia, pero gracias a esto nos hemos ahorrado muchísimas exploraciones bajo anestesia. Ya tenemos por ahí del 2014 con él. Entonces, la verdad es que es un arma muy, muy poderosa, al menos en nuestras manos, para poder trabajar con estos niños, porque cuando yo regresé de la Ciudad de México hace 10 años, dormíamos pues a muchísima cantidad de pacientes para poder explorarlos. ¿Cuál es la ventaja de la toma de presión intraocular con tonómetro de rebote? Bueno, pues que es fácil de usar, es rápido, no requiere anestesia. Y las desventajas es que en algunos casos sobreestima la presión intraocular y obviamente tiene una curva de aprendizaje, aunque hay quien nunca lo aprende a utilizar. Me ha pasado muchísimo que les cuesta mucho trabajo utilizarlo, pero bueno, esa es una gran ventaja. Vean cómo los niños permiten que les tomemos la presión de manera muy, muy sencillita. Y ahí vean el puñero de expedientes que tenemos en el hospital diario con los pacientes. Bueno, el segmento anterior hay que revisarlo y hay que revisarlo en la lámpara de hendidura.
La forma más fácil es enseñarle a la mamá a ponernos al niño en la lámpara para poder revisar el segmento anterior. Entonces, le enseñamos a la mamá a colocarnos al bebé, tenga la edad que tenga, porque necesitamos buscar intencionadamente datos que nos pueden servir para hacer un mejor diagnóstico de glaucoma pediátrico, ¿de acuerdo? A veces no es posible meterlos a la lámpara hendidura, pero generalmente se puede, y si no, también podemos utilizar una lupa de 20. Ahí estamos viendo ya un paciente posoperado de glaucoma y estamos viendo también su iridectomía. Un tip que les doy es pídanle a la mamá que los duerma. Siempre que vayan a revisar la presión intraocular o que vayan a hacer algún otro tipo de exploración, pídanle a la mamá que desvele al niño un día antes, que lo levante a las 5 de la mañana y a las 9 de la mañana ya está dormido, ¿no? Bien, no se nos olvide, por favor, la observación de la papila es extremadamente importante para poder determinar si existe o no una alteración papilar que pueda complementar el diagnóstico. Bien, ¿qué no se puede hacer en el consultorio? De todo esto que les dije, yo les platicaba hace ratito que yo cuando regresé a la Ciudad de México, pues dormía todo el chiquillero. Ya la verdad es que no. Ya nada más duermo a los que tienen sospecha de glaucoma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no podemos hacer en el consultorio? La gonioscopía. Al menos yo no lo puedo hacer en los niños, ¿no? La exploración bajo anestesia es importante que sepamos que no es inocua. Mucha gente, y en muchos lugares, si yo conozco, bueno, he visto en muchos hospitales privados, exploración bajo anestesia, exploración bajo anestesia, exploración bajo anestesia y exploración bajo anestesia y otra vez exploración bajo anestesia. Entonces, y del mismo niño, puede tener complicaciones graves en manos expertas, estoy hablando de la parte anestésica, y múltiples exposiciones pueden causar alteración del desarrollo cerebral. La asociación, bueno, más bien el Pediatric Anesthesia Neurodevelopment Assessment dice que hay que considerar exploraciones repetidas solo en caso de riesgo de ceguera. O sea, si ya sabemos que tiene glaucoma, ya lo operamos, entonces pues podemos hacer y volverlo a dormir otra vez. Solo lo vamos a repetir cuando los datos de la exploración anterior caduquen. Como que, por ejemplo, la presión intraocular, ¿no? Que la presión intraocular puede caducar en la siguiente cita y el niño no se deja, pues, ni modo, hay que meterlo otra vez. O cuando una nueva exploración influencie decisiones terapéuticas. Es decir, cuando yo ya a lo mejor no estoy seguro si el paciente está controlado y si ya su tratamiento no veo que esté funcionando, persiste el edema corneal. Algo, un tip muy importante es que el edema corneal es un signo de mal control de la presión intraocular. Cuando veamos un paciente con edema corneal y no le puedan tomar la presión, pero la córnea esté edematosa, ese paciente está mal controlado. Y algo bien importante que nos recomienda la PANDA es operar en el mismo tiempo de la exploración. Es decir, cuando metan un paciente a exploración bajo anestesia, casi casi es porque estamos seguros que lo vamos a intervenir. Bien, ¿qué armamento necesitamos para la exploración bajo anestesia? Pues obviamente el tonómetro, un blefaróstato, compás, pinzas, oftalmoscopio, retinoscopio, gonioscopio, lámpara de hendidura, portátil si se puede. Y opcionales, sería fabuloso tener un ultrasonido para ahí mismo medir el eje anteroposterior, un autorrefractor, un VM y un OCT. Bien, ahí tenemos, ese paciente está dormido, y le están viendo el tubo, estamos midiendo los diámetros corneales, obviamente tiene un diámetro corneal muy aumentado, y esas fotos ya las habían visto hace ratito, pertenecen a este mismo paciente con un síndrome de Axenfeld-Rieger. Curiosamente, ese paciente, cuando se pasó a esa exploración que ustedes están viendo, la presión estaba normal, y actualmente ese paciente ya tiene una presión intraocular alta y ya iniciamos también con manejo. Esas fotografías del nervio óptico son del mismo paciente. Vean ustedes las excavaciones papilares, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. Ahí se las presento en video para que dinámicamente las puedan observar. Bien, no se nos olvide la refracción. Ya una vez que lo dormimos, hay que refractarlos. Los pacientes con glaucoma tienen muchas alteraciones. Si estamos viendo niños, no nomás es ver niños, operarlos, está muy bien operado, y no se vale no rehabilitarlos. ¿De acuerdo? Es bien importante la rehabilitación. La rehabilitación óptica, la terapia visual, la potencialización de esa visión. Bien, bien importante, porque de nada sirve que el paciente esté bien operado si es miope y no ve bien.
si tiene una pequeña isla de visión y no la potencializamos. Entonces, no se olviden, por favor, de la refracción, sobre todo, pues ya si están bajo anestesia, ¿verdad? Y pues también podemos tomar, obviamente, la presión intraocular cuando el paciente esté dormido. Y hacer la gonioscopía, obviamente que no se nos olvide, ¿verdad? ¿Cuál es la presión intraocular en niños? Bueno, normal. Sanabria y colaboradores en Venezuela en el año 2003 hicieron este estudio. Estudiaron 842 ojos de pacientes sanos con un promedio general entre 14.12 más menos 0.95 milímetros de mercurio. Dividieron a sus pacientes en cuatro grupos preescolares y encontraron que la presión promedio era 13.31, escolares 14.68, adolescentes 14.36. Perdón, lo dieron en tres grupos. Nosotros en el 2017 hicimos un estudio de 400 niños en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, con el doctor Manuel Cepeda, y estudiamos 400 niños. Estos niños no eran niños con problemas oftalmológicos, eran niños de la consulta externa de pediatría. Dividimos en cuatro grupos: preescolar de 3 a 5 años, escolar 1 de 6 a 8 años, escolar 2 de 9 a 11 años y adolescentes de 12 a 14 años. ¿Qué encontramos? En los preescolares, una presión intraocular promedio de 14.33, en el grupo escolar 1, 15.59, en el escolar 15.87 y en los adolescentes 15.69. También hicimos en el 2015 con la doctora Raquel Ruiz Godínez un estudio de presión intraocular bajo anestesia. Estudiamos 76 pacientes de 1 a 13 años. Estos pacientes no tenían problemas de presión intraocular, eran pacientes de estrabismo y pacientes de endoscopías. Se tomó la presión intraocular prequirúrgicamente a los 3 minutos y a los 5 minutos y encontramos una presión intraocular prequirúrgica de 15.87 a los 3 minutos de 12.56 y a los 5 minutos, si se fijan, vuelve a subir otra vez de 14.34. Bien, hay que hacer un examen en el consultorio. Si la presión intraocular alta, el nervio óptico está sospechoso y existen alteraciones corneales, entonces vamos a pedir una ecografía. Por supuesto, si sospechamos que el paciente va a requerir un procedimiento quirúrgico, vamos a hacer una exploración bajo anestesia para operarlo, o sea, ya vayan con esa tirada. El control de la presión intraocular se va a hacer en el consultorio. Les puedo decir que yo regreso al quirófano a tomar la presión a los pacientes, al 1% de los pacientes que opere. Si el control de la presión intraocular tiene un buen resultado, pues ya lo citamos cada 3 meses. Si tiene mal control, lo medicamos. Continuamos con el control de presión intraocular en el consultorio. En conclusiones, hay que pugnar por una presión intraocular y una exploración consciente en el consultorio y evitar tantas exploraciones bajo anestesia. Solamente si hay duda, entonces lo metemos a exploración. Los diámetros corneales, el ultrasonido, el eje anteroposterior y la papila son muy importantes. Solo regreso al quirófano si hay necesidad de operar y recordemos que el éxito radica en individualizar a cada paciente. Los seres humanos no estamos hechos en una copiadora. Entonces, lo que a un paciente le funciona, a otro paciente no le funciona. Y bueno, este encuentro organizado por la doctora Enriqueta Hoffman, el doctor Felipe Mata y su servidor, en el 2019 fue el primer encuentro nacional de expertos en glaucoma pediátrico en el año 2019. Y bueno, íbamos a hacer el segundo encuentro el año pasado en la pandemia, pero no lo hicimos. Pero ahorita que me está escuchando la doctora Hoffman, la voy a comprometer para que definitivamente este año hagamos este segundo encuentro porque creo que hay mucho que aportar. Pues muchísimas gracias a la doctora Sandra Partida, al doctor Axel Orozco por la invitación y bueno, pues los invito a continuar con los siguientes ponentes. Muy bien. Doctora Hoffman, ¿está lista, por favor? Sí, estamos listos. Muy bien, entonces adelante con su presentación, por favor. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a la doctora Partida la invitación para participar en este evento, al doctor Orozco, y también a la Sociedad de Oftalmología Pediátrica de Estrabismo de Occidente, al Colegio de Oftalmólogos de Jalisco, y a mi gran y querido amigo Luis.
el cual sabe que lo quiero y lo admiro mucho. Muchas gracias por la invitación. Gracias, lo que yo voy a hacer es ampliar un poco lo que ya dijo Luis, la nueva clasificación. Aquí tienen ustedes algunos, el servicio de glaucoma en la Fundación Conde de Valenciana, aquí bueno, el doctor Mata, que ya lo conocen, más que conocido por todos. Aquí está el doctor Uriostegui. El doctor Uriostegui es colaborador de nosotros y es maestro de embriología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces es un colaborador importante, sobre todo en lo que es glaucoma congénito. Como ya les mostró Luis, vean, esta clasificación es de Baker and Scheffer, entonces no voy a repetir indiscutiblemente nada de lo que él dijo, pero aquí tenemos los glaucomas primarios, los secundarios, los uveíticos por cristalino, cirugía de catarata, neovasculares, ángulo cerrado, presión venosa, infecciones, y dentro de la clasificación morfológica, que también es del Baker and Scheffer, ya lo mencionó él, pues de acuerdo al tipo de inserción del iris, si son iridotrabéculo disgénesis aisladas, si son iridodisgenesias o corneodisgenesias con sus diferentes síndromes, que no vale la pena repetir. Debido a esa clasificación tan amplia que existía y que todavía existe y muchos la llevan y todos ustedes seguramente la conocieron, en el Consenso Mundial de Glaucoma en Vancouver se decidió hacer una nueva clasificación del glaucoma pediátrico. ¿Para qué? Pues para tratar de englobar y de meter todos estos glaucomas, toda esa variedad que hay. Este es un cuadro sinóptico, un algoritmo, el cual yo se los voy a desglosar brevemente para no poder brincarse las pláticas. En este ya dice cuál es la definición de glaucoma. Dos o más de los siguientes signos: aumento de la presión, como lo mencionó el doctor Cárdenas, un defecto campimétrico reproducible, que a veces en los niños no es factible hacer un campo visual, a menos que sean niños más grandes. La longitud axial, ya lo mencionó, un cambio miópico, una miopía progresiva. Hay que descartar una miopía axial, por supuesto. La córnea, las estrías de Hub, el diámetro, como se los mencionaron, y la excavación de nervio óptico. Pero aparece una nueva entidad, relativamente nueva, tendrá unos 15 años, porque no se hablaba mucho de eso. Se hablaba en los adultos de sospecha de glaucoma en el adulto, pero también existe la sospecha de glaucoma en el niño. ¿Qué hago? ¿Cuándo es un paciente sospechoso? Y cuando se presenta alguno de estos signos, como son la presión, el campo visual, la longitud axial, las alteraciones corneales y la excavación del nervio óptico, hay que estar listos, hay que mantener a ese paciente en observación, porque luego vemos a esos pacientes que al paso del tiempo desarrollan glaucoma sin que nos demos cuenta. Y dentro de la clasificación, pues ya se los mencionó él, los pediátricos, nada más que esta es un poco más pequeña, los secundarios también, aquí este bebé que ya saben es un glaucoma pediátrico, aquí están los secundarios con anomalías oculares congénitas, no son síndromes, son anomalías aisladas. El espectro Axenfeld-Rieger puede estar únicamente como un secundario de anomalía ocular congénita, o también puede estar como el síndrome de Rieger. Aquí ven este, que ya es otra aniridia muy bonita. Se las muestro, vean lo que es el iris. Nunca hay una aniridia total, siempre hay un pequeño muñoncito, siempre, que después es el causante de algún glaucoma secundario en esos pacientes. Aquí ven lo que es el ecuador del cristalino y con imaginación o poniendo atención, aquí están las fibras de la zónula todas radiadas y como es frecuente en estos pacientes su catarata polar. Este es Axenfeld, como ya les digo, su embriotoxón y las zonas que tiene de atrofia de iris y todos los datos que él mencionó. El nevo de Ota,
esta pequeñita, aquí vemos lo que es el nevo, es afortunadamente no tan discreto para su cara, pero vean cómo está esta esclera. En 360 grados y todavía peor aún es el ángulo. La cantidad de pigmento que tiene, y tiene cierta disgenesia, tiene algunos procesos altos en esta parte, este salto, pero vean, es un pigmento en forma de manchones, de grumos importante. Son causas de glaucoma. Aquí está el que está asociado a enfermedades sistémicas. Ya también les mencionó y les puso algunos casos. Únicamente este, que es una neurofibromatosis. Los nódulos de Lisch, que a veces no son fácil de ver, pero son muy bonitos cuando los identificamos. Los Sturge-Weber, que ya este rebasa línea, no debe de rebasar línea media, respeta línea media aquí y acá. Pero cuando se presenta en forma bilateral y rebasando, ya es el Sturge-Weber Dimitri. Y las condiciones adquiridas, traumas, puede ser por múltiples causas, trauma, trabeculitis, receso angular, subluxación, los medicamentos, la uveítis ángulo abierto cerrado. Un punto importante son las retinopatías de prematuro. Aquí el presidente de la Asociación de Occidente es retinólogo. Ellos ven mucho también junto con los pediatras los prematuros. Entonces la sobrevida, primero tuvimos sobrevida de prematuro gracias a los neonatólogos. Ahora tenemos sobrevida del el globo ocular y de la visión gracias a los retinólogos. Pero luego, ¿qué vamos a hacer con el glaucoma secundario? Porque ya vienen los glaucomas secundarios. Entonces, se tiene uno que pone muy listo. Y aquí, el glaucoma asociado a cirugía de catarata, ya sea congénita o adquirida, ocupa un lugar especial. Es algo diferente completamente. En cuanto al diagnóstico, ya se mencionó, si es un diagnóstico tardío, este paciente tuvo este glaucoma desde muy pequeño, es un ojo grande, vean cómo está, pero ya es un adolescente, nunca le diagnosticaron nada, fue el tiempo lo que lo perdió. Por lo tanto, para estos pacientes hay que hacer una exploración oftalmológica y exploración sistémica completa. El ver niños, como menciona Luis, no es tanto... es revisarlos desde que llegan, y el ver niños es revisarlo desde el cabellito más grande hasta la uña más larga, porque se encuentra uno realmente cosas interesantes, y revisar a los papás. Un manejo interdisciplinario, ¿con quién? Con el psicólogo, con el pediatra, con visión baja, son múltiples. Esto importante, la ambliopía, como lo mencionaron. Siempre el diagnóstico es clínico y un tratamiento oportuno. Aquí tienen ustedes, se me hizo muy bonitas, este pintor don Raúl Anguiano, jalisciense, nació en Guadalajara en 1915 al 2016, tiene gran exposición de cuadros, pero este, Mujer sacándose la espina, es muy, muy bonito y muy conocido. Por esta plática inicial, muchas gracias. Ahora pasamos a la otra. Ahora sí, la otra plática que me pidieron de favor presentarla. Sí se escucha bien, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí, muy bien. Sí, doctora, sí, sin problema. Es el Registro Nacional de Glaucoma Congénito. No tenemos como tal una estadística confiable. ¿Por qué se escuchará eco? ¿Seré yo? A ver, así ya no se escucha eco. No, sí se sigue escuchando un eco. ¿Micrófono? Nosotros lo escuchamos bien, doctora. Tenemos como tal una estadística confiable del número de glaucomas congénitos desde su nacimiento, su evolución hasta la edad adulta en nuestro país. Muchas instituciones tienen su propia estadística
y al no estar homologadas, no hay datos confiables para usarlos a nivel nacional. Y una causa fundamental es que al no tener estadística real y universal, hay duplicación o triplicación de visitas médicas. Un paciente lo ven en Guadalajara y dice, no, mejor me voy a México, al mejor hospital del mundo, me voy al Hospital de la Luz, no, mejor me voy a otro mejor, a la Ceguera, no, mejor me voy al Conde de Valenciana. Entonces tiene 4 visitas y no son 4 pacientes, es un solo paciente. Con eso nosotros podemos alterar y dar datos falsos. ¿Cuál es el objetivo? Contar el registro con los siguientes propósitos. Conocer y mantener actualizadas las prevalencias de glaucoma congénito en el país. Utilizar la información obtenida de un formato único y mantener un sistema permanente de monitoreo de teratógenos ambientales por medio de análisis periódico y constante de las prevalencias de glaucoma congénito primario. Hay muchas patologías, muchas enfermedades raras que el teratógeno ambiental tiene influencia y nosotros no sabemos realmente en el congénito primario CES. También, ¿con qué objetivo es formar recursos humanos en el aspecto clínico, genético y epidemiológico, ya que no tenemos la experiencia suficiente, y brindar información y asesoría en el área de distintas instituciones del sector salud? Déjenme decirles que en la fundación tenemos una clínica de glaucoma del desarrollo, la cual ya estamos por aprobarse con ACID. Es una clínica muy importante en conjunto con la UNAM, y es donde se van a hacer en México los estudios moleculares genéticos. Es un lugar muy bonito y créanme que es un trabajo muy interesante. La identificación de casos permitirá mejorar las estrategias de detección y tratamiento por su condición de salud. Con estos padecimientos son más vulnerables los pacientes a sufrir complicaciones. Fundamental reforzar la prevención a través del asesoramiento en materia genética, y el Registro Nacional permitirá contar con información de utilidad para las instituciones públicas o privadas que atienden este padecimiento en el país, o sea, para todo mundo, todos los que veamos estos pacientes. Y es fundamental reforzar la prevención a través del asesoramiento en materia genética, con el propósito de que la pareja cuente con la información adecuada para tomar las mejores decisiones. La identificación de casos permitirá mejorar las estrategias y detección del tratamiento. Aquí les puse este ejemplo, pues nada más para que se despierten algunos, lo que es la consanguinidad. Nosotros sabemos que en países árabes, en la India, hay mucha consanguinidad, por eso la incidencia de glaucomas congénitos familiares es muy alta, pero en nuestro país no lo sabemos. Nosotros tenemos usos y costumbres, y pasa lo que este toro, un toro así muy fuerte y hermoso como el viaje de los toros de Lidia, y aquí con una vaquita así muy triste, pues tienen otra vaca igual de plano, ¿no? Pero entonces el padre toro decide tener un hijo con la hija y por fin tiene lo que él quiere. Un toro fuerte, pero no es como en Guerrero, ¿eh? Hay toro o no hay toro, ¿eh? Aquí sí parece ella la vaquita y el toro, pero nosotros no nos pasa así. El paciente puede tener complicaciones y eso es muy grave. Y es importante que el tratamiento para el glaucoma congénito primario se aplique lo más pronto posible para obtener resultados y limitar los daños secundarios. El tratamiento es integral: el psicólogo, el pediatra, el médico general, el radiólogo, el neurólogo, son múltiples, pero debemos de intentar hacerlo. No contar con este registro no solo abona al subregistro, sino que imposibilita diagnósticos y tratamientos tempranos. Además, si se tiene un registro, se podrán implementar políticas públicas que sean más eficientes en la materia.
Creo que esto está escrito como si fuera político, como ya vienen las votaciones pasado mañana, pero es para tratar de mejorar las cosas. El doctor Alfredo Hidalgo, director de investigación de INMEGEN, él destacó que no por ser enfermedades poco frecuentes, no le debemos de dar la atención que necesitamos a su diagnóstico temprano, pero advirtió que justamente por ser poco frecuentes, a veces el diagnóstico llega de manera tardía. Él se refiere a una enfermedad rara. Hay enfermedades raras en el mundo que son un caso, 5 casos por cada 10,000 nacimientos vivos. El glaucoma congénito es 1 caso por cada 1,000 nacimientos vivos. Es muy raro en el mundo y es considerado por una enfermedad rara. En las estadísticas que tienen en Europa, en OPRA, ahí está, glaucoma congénito, una enfermedad rara. En México no se ha considerado todavía porque se está empezando y apenas van 20 enfermedades que han integrado a ese grupo. Pero creo que glaucoma congénito es una enfermedad rara. La discapacidad produce aislamiento, discriminación, reduce oportunidades educativas, profesionales y sociales. Y con eso, con todas las alteraciones. El impacto económico es terrible porque pierden mucho, más del 50%. Los registros y bases de datos son instrumentos clave para poder desarrollar esto y son la única manera de reunir datos. Hay que promover esfuerzos conjuntos, los cuales estamos haciendo, para la recopilación de datos y su mantenimiento, asimismo su viabilidad a largo plazo de todos estos sistemas, de este sistema. Hay que sostenerlos. En la actualidad, ya en la introducción que hizo la doctora Partida, dijo, no se sabe muy bien la causa. Entonces, no hay un tratamiento específico y eficiente para el glaucoma congénito. ¿Por qué? Porque falta comprensión en los mecanismos patofisiológicos, hay ausencia de apoyo en las primeras fases, y como no es una enfermedad tan importante, pues la industria no participa mucho. Hay que ayudar a quienes se enfrentan a un diagnóstico de esta enfermedad genética, porque tiene mucho que ver con la genética y que comprendan la información objetiva sobre la enfermedad. Sería posible fomentar proyectos de coordinación dirigidos a optimizar los recursos. Las conclusiones que se vayan extrayendo nos van a permitir a todos los participantes diseñar y proponer iniciativas. Además, hay que concientizar la importancia de la detección por parte de médicos de atención primaria para que los pacientes sean derivados de inmediato al glaucomatólogo o al oftalmólogo pediatra. En México, el tema referente al glaucoma congénito pediátrico que afecta a nuestra población debería de ser considerado como prioritario, pero como no tenemos un patrón completo que establezca la prevalencia y la incidencia, no podemos a veces tampoco pedir más recursos. La República Mexicana es muy grande y como se ve en este mapa, las regiones son diferentes. En esta región, azules, rojos, pero se mezclan y así nos pasa a nosotros en la República. Hay que hacer un mapa adecuado. Este desconocimiento podía propiciar una identificación deficiente, un diagnóstico equivocado. No existe capacitación con los alumnos de medicina. Al alumno de medicina de las diferentes universidades, ¿qué le interesa? Pues ir a atender un parto, yo quiero operar un apéndice, aunque se dediquen a la radiología, yo quiero abrir un cráneo, bueno, casi, casi, pero oftalmología no les preocupa. Y ellos son un primer contacto en zonas del país. Así le sucedió a este joven de Guerrero. Un glaucoma bilateral, a esta edad se presenta al hospital. Y vean nada más, este ojo está en tisis y este ojo tiene una microisla de visión. ¿Es justo? No, ¿verdad? Hay que prepararlos.
Pues mi propuesta es que todos llenemos unas hojas de registro. Yo los invito a participar y vean ustedes, aquí son cosas muy pequeñas. Vamos a empezar con el glaucoma congénito primario. Las iniciales del paciente para proteger sus datos personales, la fecha del registro, es importante la fecha de nacimiento. Y si son gemelos, pues poner la hora. El sexo, no importa la edad, masculino o femenino, no importa la edad, pueden ser desde recién nacidos hasta de 80 años, son congénitos primarios, lugar de residencia. Y muy sencillo, padre con glaucoma, si no, madre, si no. Y vean, todos son de llenar sí o no el hospital, el nombre del médico. Y este es importante, la valoración por genética, sí o no, muchos sí la tienen, pero el estudio molecular no todos lo tienen. Por eso en la clínica de glaucoma, para tratar de hacer estudios moleculares y llegar a mejores diagnósticos. Este es el primer registro en nuestro país y uno de los pioneros a nivel Latinoamérica sobre esta patología. El objetivo es estudiar de manera precisa la situación del glaucoma congénito en México, que puede afectar desde el nacimiento a cualquier persona prolongándose a la vida adulta. Y con mucha esperanza consideramos que este proyecto llenará un hueco que será de inmensa ayuda para tener una real idea del número de pacientes en este azote visual, su comportamiento bajo tratamiento médico quirúrgico, su evolución hasta la edad adulta. A partir de la creación del Registro Nacional de Glaucoma Congénito, tendremos la captación del paciente en todas las entidades federativas sin la repetición de pacientes como lo hemos visto. Deseamos de todo corazón que el gran medio oftalmológico que tiene contacto con este tipo de pacientes se sume a esta misión para beneficio del paciente mismo, de un mejor conocimiento del médico oftalmólogo en todo el país y ser ejemplo para otras especialidades. Yo los invito, este es el sitio, Registro Nacional de Glaucoma Congénito. Esta es una iniciativa la cual también está apoyada por la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica, del Colegio Mexicano de Glaucoma y con gentes líderes como los que están aquí presentes, como es el doctor Paz, el doctor Cárdenas, el doctor Jesús Jiménez Román y varias personas en el norte, en el sur. Entonces, yo los invito, entren, no importa la edad del paciente, puede ser un bebé, puede ser un niño, un adulto. Los pediatras vemos a los pacientes hasta los 18 años, muchos, y después ya no quieren ver. Y los que ven adultos no quieren ver niños. Bueno, pues entonces ayudémonos, no importa la edad que tenga. Porque miren, estos pacientes que están viendo aquí, estos indígenas, pues son los que sufren, los más desprotegidos, porque estos, el médico general es el que los ve primero. Y si el médico general no sabe que existe la patología, jamás lo va a enviar con nosotros. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos, doctora, su excelente ponencia y la invitación al Registro Nacional de Glaucoma Congénito. Ahora vamos a dar paso a la ponencia del doctor Pasca. Entonces, cuando guste, doctor, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues desde luego estoy muy contento de compartir con ustedes, todos, la audiencia, pero sobre todo los expertos que nos acompañan en esta sesión. Y no sobra enfatizar el hecho de invitar, de emocionar a las personas que tengan información de glaucoma congénito en relación a llenar, de integrar su información a este registro nacional del que se ha hablado y se ha explicado. Muy bien, pues creo que esta parte que sería perlas en cirugía para glaucoma congénito es simplemente una reflexión, un pequeño paseo, un pequeño tour de algunos elementos quirúrgicos y viene muy bien después del contexto tan detallado y
metódico que se brindó hace un momento en las dos charlas que me precedieron. Simplemente quisiera subrayar la idea de que no tengo ningún conflicto de intereses con ningún medicamento, dispositivo diagnóstico o terapéutico. Y la idea sería, en estos tal vez 15 o 18 minutos, hablar del paradigma quirúrgico bien contextualizado al paciente, al niño que tiene glaucoma congénito. Desde luego también podemos operar adultos que tuvieron glaucoma congénito y que fueron ya sea sometidos a cirugías previas o inclusive que se han mantenido hasta en cualquier momento de la edad pediátrica, adolescencia, inclusive vida adulta, sin ser operados. Entendiendo justamente que el glaucoma congénito, como se ha subrayado, es una condición que debe orientarse predominantemente a la resolución de la hipertensión ocular a través de un procedimiento de cirugía. Y estaré más que revisando exhaustivamente dos de los métodos que se utilizan en el contexto del glaucoma congénito, lo voy a puntualizar porque debe quedar muy clara nuestra entrega de información acerca del momentum en el que se puede decidir uno u otro procedimiento o inclusive varios de ellos, ¿no? Entonces, quisiera hablar un poco de las pelas quirúrgicas, tanto de cirugía primaria que yo hago, así como el de una cirugía de rescate que podamos tener en mente. Y desde luego, hablar rápidamente, someramente, para cerrar de manera de conclusión, de la ruta crítica para toma de decisiones en las alternativas quirúrgicas o en el acompañamiento del paciente en este proceso. Muy bien, pues no creo que a alguien le haga falta que se subraye la idea de que glaucoma es una condición compleja y que por ella razón requiere de un enfoque con frecuencia multidisciplinario en el que obviamente participan oftalmólogos pediatras, glaucomatólogos, a veces otros especialistas de oftalmología, el pediatra, genetista, rehabilitador visual, entre otros. Y subrayo que este es una entidad que debe considerarse como de manejo predominantemente quirúrgico. Y en la que, además de la toma de decisiones del médico, los médicos especialistas que se involucran en el caso, debe de hacerse un énfasis, cada uno desde su respectiva trinchera, pero con un lenguaje conciso, claro y con frecuencia compasivo, la educación con respecto a los desenlaces de corto y de forma recurrente por toda la vida del paciente, especialmente en las edades críticas que son la infancia, luego la pubertad y la juventud temprana. Muy bien, es también importante subrayar que la toma de decisión, es decir, quienes se involucran en el manejo del paciente con glaucoma congénito suelen ser o deben ser especialistas experimentados, ya sea desde la trinchera del glaucoma. Sí, porque no todos los especialistas en glaucoma manejan glaucoma congénito, desde la trinchera del oftalmólogo pediatra o oftalmopediatra, donde no todos los oftalmólogos pediatras son expertos en el manejo del glaucoma congénito. Es también importante hacer énfasis en que la experiencia no solamente es en el manejo de la enfermedad, sino también en el manejo de las complicaciones o de los desvíos de los desenlaces posoperatorios o de otro tipo. Muy bien, ya hemos dicho que se trata de una entidad que requiere de ese abordaje. Antes de hacer este paseo de algunas escenas quirúrgicas, quisiera subrayar que el tratamiento quirúrgico se lleva a cabo apenas se tiene conocimiento del diagnóstico y una vez que el pediatra a cargo de la salud del recién nacido o del infante o del niño, si se trata de una época de una representación tardía de glaucoma congénito o simplemente de manejo tardío, sí, debe ser en cuanto el paciente puede ser sometido a anestesia general por todo el tema de salud general y del efecto que puede tener en el neurodesarrollo del paciente. Y la cirugía que hoy se reconoce como adecuada para el manejo primario es la goniotomía o la traveculotomía. Es muy importante dejarle claro que esos son los procedimientos primarios. Y dependerá, y esto es importante de mencionar,
depende en gran medida de la experiencia del cirujano en el procedimiento, y desde luego hay otras condiciones, porque aunque alguien pudiera ser, por ejemplo, experto en goniotomía, representa un verdadero desafío que un paciente con córnea muy opaca pudiera ser realizada una goniotomía. Pero bueno, dicho eso, y al margen de que se pueden hacer algunas medidas para aclarar la córnea en el preoperatorio o en el transoperatorio, es importante que se tenga claro de que el tratamiento inicial quirúrgico va dirigido justamente a la zona de obstrucción primaria que obviamente en la que radica la fisiopatología de la hipertensión ocular en estos niños. Desde luego la goniotomía es un procedimiento más estable, aunque ha habido algunas alternativas quirúrgicas. De hecho, la doctora Enriqueta Hoffman es pionera en alguna instrumentación al respecto, y ella tiene una patente de un dispositivo para hacer goniotomía. Y en relación a la traveculotomía, pues ha habido algunas derivaciones como traveculotomía 360 grados, traveculotomía con prolene, o esta de la que le voy a hablar, que es mi preferida, que tiene particular utilidad en términos de elevadas tasas de éxito en aquellos niños que tienen presiones muy elevadas, dígase 30 o más, o diámetros coneales de arriba de 13, y que por lo tanto su pronóstico de no hacer cirugía combinada sería limitado. Muy bien. Y voy a hacer algunas cosas como en nuestro concepto, el uso de la mitomicina es indispensable para el manejo. Esto es controvertido, es debatido, aunque no es descabellado en absoluto. Y siempre se hacen algún tipo de debate al respecto en términos de por qué la mitomicina se pudiera no ser ser un elemento que predisponga a las complicaciones. Y esto lo era hasta antes de que hubiera el advenimiento de la modalidad nueva de trabeculectomía segura, en la que el uso de la mitomicina obviamente va en proporción con los cambios que se encuentran en la esclera y en el limbo quirúrgico, y en la situación clara que se conoce de las indicaciones en las contraindicaciones de la mitomicina C, aunque seguimos viendo que la principal complicación asociada a la cirugía en la que hay mitomicina C, dígase trabeculotomía, trabeculectomía, implantes derivadores de acoso, etcétera, sigue siendo la cicatrización de la ampolla. O sea, realmente hemos dejado atrás casi del todo las complicaciones que tenían que ver con ampollas que fugaban, ampollas que se perforaban, y como las blebitis y las endoftalmitis, básicamente por la introducción del doctor Penko de Marshall Science Institute acerca de esta modalidad que se llama trabeculectomía segura. Muy bien. Dicho ello, básicamente ponemos de manifiesto en este punto cómo solemos inyectar una dosificación de 0.25 miligramos de mitomicina C en más o menos 0.1 mililitros. Se inyecta, como lo ven ustedes en este punto, se trata de hacer un bolo extenso en toda la parte que va a estar ocupando la zona de la cirugía. Y que es la única recomendación es evitar que llegue al limbo, para evitar que en algún momento pudiera la presencia de mitomicina afectar la cicatrización o la reparación tisular en la zona del cierre quirúrgico. Entonces nada más se extiende con un hisopo impregnado con tetracaína, esto en caso de adultos. En los niños, como es anestesia general, pues puede hacerse también con un gancho de estrabismo. La decisión de flapa, aquí no estoy yendo paso por paso, vamos a abordar, sino simplemente hacemos los highlights de los pasos cruciales. En esta parte estoy yo guiando a una de mis becarias avanzadas. Ella me está mostrando cuando hace el flap, se puede hacer uno o dos flaps, un flap más superficial y uno más profundo. En este caso solemos hacer flaps, un flap solamente, y después nos integramos a buscar el canal de Schlemm. En la trabeculotomía, que es la primera parte que hacemos, ella me marca donde ella cree que va a hacer el flap, y yo le digo adelante con ello, a lo más grande, más pequeño. Pero fíjense ustedes, primero que hay una disección de la conjuntiva, ven ustedes cómo hay una pequeña porción de conjuntiva, es decir, no llegamos al limbo, y eso es importante para el cierre hermético a través de un surjete continuo, que en los niños hacemos con un bicril 9-0 para que no haya necesidad, como bien decía el doctor Cárdenas, de estar metiendo a cirugía a un paciente exclusivamente para quitarle suturas o para hacer exploraciones que no sean necesarias, que podamos hacer fuera de quirófano, ¿no? Si hace un flap, recuerden ustedes, el flap nosotros lo hacemos triangular, pero puede ser cuadrangular, rectangular o al lado, de la forma que ustedes quieran.
pero debe ser un flap que sea de la mitad a una tercera parte del grosor. Esto obviamente se tiene que explorar porque obviamente en ojos más grandes, en ojos buftálmicos, esa región se encuentra, obviamente el limbo quirúrgico se encuentra completamente modificado y la zona escleral requiere de mucho cuidado, sobre todo cuando se trata de cuchilletes de diamante, ¿no? Entonces, normalmente esos cuchilletes deben de ser, tiene que haber una familiaridad con ello para no generar perforaciones. Y en ocasiones, definitivamente, eliminamos la necesidad de hacer un flap y simplemente hacemos a veces una incisión lineal que impida hacer una disección amplia de esta zona. Es fundamental que una vez que hemos creado, como aquí vean ustedes cómo no llegamos al limbo, eso se ha abandonado y eso forma parte de la trabeculectomía segura, en la que estamos asociando a la trabeculotomía en un momento, siempre ponemos en este caso si ponemos un nylon 10 ceros de seguridad, que queda listo para cuando entremos a la cámara anterior, si tuviésemos que cerrar herméticamente de forma rápida y de forma ágil, pues la tenemos ya listo y no estamos buscando el nylon en nuestra mesa, se perdió, etcétera. Y se tiene, y eso nos da una ventaja táctica para evitar presiones ceros con la cuando se entra a la cámara anterior. Verán ustedes cuál es la otra táctica que siempre debe utilizarse en todo ojo buftálmico. Desde luego hay otras indicaciones como los ojos vitrectomizados, los ojos muy miopes o algunas otras indicaciones que sería como el de poner un mantenedor de la cámara anterior. Bueno, pues eso es como se hace. Y justamente el mantenedor de la cámara anterior, en este caso está también mi fellow y hacemos una incisión, le pido que haga una incisión con un cuchillete de 15 grados que no debe ser introducido más que más o menos a una tercera parte. Tengan cuidado con la pérdida de la resistencia y el mantenedor. Cuando adquieran su mantenedor ahí de diversos tipos, traten de que sea uno de delgado, preferentemente con polvillo de diamante para que sirva de fricción y no se salga fácilmente. Es preferible, como lo van a ver ahorita, que entre de forma muy apretada, de una forma pues más bien compleja o difícil de introducir. Aquí yo estoy pidiendo a mi fellow que busque justamente la dirección que tiene la incisión, para que pueda ser mucho más fácil, usamos el bisel. Este bisel se pone hacia arriba, una vez que, para introducirlo, que sea más fácil, también se pueden hacer ciertos movimientos circulares o rotatorios para que pueda deslizar mucho, de una mejor manera. Y una vez adentro, como lo van a ver a ustedes, cuando finalmente logre mi fellow introducir este mantenedor de cámara anterior, dirigimos el flujo hacia abajo para evitar que este flujo se dirige hacia arriba y ven ustedes cómo evitamos que ese flujo vaya directamente al cristalino. Hemos probado de antemano la fuerza con la que sale el líquido, solución salina balanceada, normalmente se pone en un pedestal, en un tripié que esté atrás de nosotros, que alguien lo esté controlando, y normalmente la altura debe ser a la altura de la cabeza del paciente. Bueno, finalmente ahí queda y le pido gíralo y se gira hacia abajo para evitar los flujos, las turbulencias hacia arriba, y eso nos permite mantener la cámara formada y evitar presiones ceros y algunas otras complicaciones. Enseguida, la otra parte muy importante será buscar el SLEM. Aquí es tal vez la parte de más experiencia. Una vez que tenemos, aquí es donde puede hacerse otro flap. Aquí nosotros no usamos otro flap, sino entramos directamente a la búsqueda del SLEM. Yo le estoy pidiendo a mi fellow que no se vaya tan arriba, no tan cerca a la zona clara, sino justamente la zona de transición donde solemos ver el canal de Schlemm. Van a ver en algún momento cómo empezamos a tener acoso y no precisamente porque hemos entrado inadvertidamente a la cámara anterior. Estoy pidiendo que haga la incisión más abajo, tiene que ir muy suavemente, muy sutilmente, con máxima magnificación para que podamos observar. Y va a haber un cambio que ustedes van a ver que es cuando justamente cuando existe el canal del DEM, que en algunas otras cirugías se puede destechar de forma transversal y no radial como lo vemos ahorita, básicamente vean ustedes en un momento se hace un pequeño ojal justamente en la transición y es algo que deja, que trasuda, que resuma acuoso y no salida de no controlada de humor acuoso como podría ocurrir cuando se entra inadvertidamente o prematuramente la cámara. Justamente aquí quisiera hacer una pausa. Aquí, justamente, a ver si, aquí. Vean ustedes aquí, en este pequeño ojuelo nos está empezando a advertir
estamos justamente empezando por, y ya, yo le pido que no haga más incisión arriba, que la haga justamente a partir de ese lugar, empieza a ver acuoso, y estaríamos ahí listos en algún momento para usar nuestras, hacer nuestra traveculotomía. ¿Sí? Antes hacía yo una traveculotomía inferior, luego una traveculotomía superior, si es que no era suficiente para bajar la presión. Y hay quienes, y eso tal vez para quienes puedan o quieran hacerlo, una traveculotomía con problema 360 grados. Aquí yo le pido a mi fellow que recomponga el mantenedor de la cámara anterior, que evite esa torsión que afecta a la córnea y que pueda movilizar líquido hacia el cristalino. Aquí tenemos este orificio que es un poquito mayor del que quisiéramos, pero a veces con la manipulación del... Y veamos aquí, ya se hizo de un lado y ahora se va a hacer del otro. Es importante que vean que no es la cámara anterior, que debe de seguir la trayectoria curva del Schlemm, porque podría inadvertidamente estarse en la cámara anterior. Y el paso hacia la cámara anterior debe ser muy cuidadoso, que no quede uno a nivel del iris y después pueda producir una iridodiálisis, muy arriba que pueda producir un desprendimiento de Descemet, o que no vaya a haber un golpe. Y esa parte, una vez que se lleva a cabo, se hace el cierre de ese pequeño ojuelo y se hace la trabeculectomía de forma tradicional. Más adelante, bueno, esta parte ya la vimos. Y bueno, ya viene la trabeculectomía. No me voy a detener ahorita en esta parte de convención de la trabeculectomía, pero ahora lo que estamos haciendo es justamente utilizando el electrómetro de iCare, que yo estoy de acuerdo con el doctor Gernas de que es verdaderamente una adición a nuestro manejo, sobre todo de glaucoma pediátrico. Nosotros estamos haciendo con el IC200, estamos haciendo paso por paso, estamos haciendo un proyecto de investigación en este aspecto, pero también nos interesa saber en qué momento hacemos, de qué tan hermético, qué tan tenso son nuestras suturas en el flap escleral, para poder saber en qué momento apretamos, no apretamos o hacemos alguna modificación en esta toma de decisiones transoperatoria, justamente tomando la presión intraocular, y nos hemos sorprendido de las situaciones que tenemos. Bueno, para finalizar hablaré de la ciclofotocoagulación micropulsada, subrayo, por si alguien no ha llegado temprano a la charla, que no se trata de un procedimiento primario. El procedimiento primario, como les dije, para el glaucoma congénito es la goniotomía o la traveculotomía, o bien la traveculotomía, traveculectomía, y habrá debate de qué es mejor, qué es peor, habrán indicaciones claras y la otra, pero aquí es importante que debe usarla aquella persona que está experimentada en esa técnica en específico, y es muy difícil tener experiencia en todas las técnicas, ¿no? Normal, de hecho lo que se aconseja es hacerse experto en una técnica que sea esa la que domines. Pero la ciclofotocoagulación micropulsada, como otras, como serían los dispositivos de drenaje, como la válvula de Ahmed u otros, serían fundamentales para aquellos tratamientos refractarios en los que la cirugía angular de cualquier tipo ha fallado, entonces, y no tenemos otra alternativa, y tenemos presiones intraoculares muy elevadas, se trata de usualmente de glaucomas refractarios, y subrayarles nada más, a reserva de que no hay tanta experiencia en los centros, ni tampoco publicada en niños, pero tenemos la impresión por una serie de casos que nosotros tenemos, de 26 ojos de 14 pacientes pediátricos, en por lo menos 6 meses de seguimiento, nos parece que estamos entusiasmados al respecto. Siempre usamos microscopios, será que prefiramos tener un claro dominio de la localización. Entonces usamos el microscopio y podemos ver primero siempre el marcaje a las 3 y a las 9, ¿sí? Porque es fundamental que no se trate esa parte, y a veces en la manipulación del caso puede haber pues alguna rotación que pudiera hacernos poner energía en donde no quisiéramos poner. La otra parte que no hacíamos nosotros en los primeros 20 casos, simplemente nos confiamos, no estoy hablando solamente de glaucomas congénitos, pero en los pediátricos es fundamental que haya transiluminación, que nosotros podamos, utilizando una fuente de luz poderosa, apagando el microscopio, nos ayuda muchísimo a trazar, a hacer esos trazados, ¿sí? Apagamos la luz y observamos dónde está el cuerpo ciliar y lo marcamos, y eso es mucho más fácil para poder identificar. Aquí yo les pongo adelante y va haciéndose el marcaje de dónde vamos a tener siempre su lapecito de violeta de genciana, y ahí vamos marcando. Luego viene ya la ciclofotocoagulación. Aquí les presento dos ejemplos muy parciales. Se puede hacer por cuadrantes o por hemisferios completos. Tal vez la decisión más importante sería la dosificación. ¿Cuánto tratar? ¿Cómo tratar? Y ese, pues, es, aunque hay algunos lineamientos, sigue siendo materia
empírica de juicio que todavía no ha podido ser, como es un poco como el tiempo de exposición o la concentración de milamitomicina C. Aquí yo les pongo dos ejemplos porque utilizamos las dos sondas, la sonda tradicional. Vean ustedes cómo, aquí en este caso, estoy poniendo un ejemplo, vean ustedes, este es un paciente que tiene silicón, o sea, es un caso complejo, sí, que ha tenido además de glaucoma, y vean ustedes cómo en esta sonda, normalmente donde marcamos es donde ponemos la parte anterior de nuestro, y aquí estoy haciéndolo de forma en cuadrantes, sí, tengo una punto 2 o una pinza de anillos que le da tracción a mí. Y aquí la ponemos con esta nueva sonda que es mucho más ergonómica, y en esta sí ponemos prácticamente el limbo y donde ponemos el láser justamente en la zona de nuestro marcaje. ¿Sí? Aquí obviamente se ha diluido esta parte, siempre recuerden con metilcelulosa. ¿Sí? Aquí estamos creo que haciendo 360 grados, pero bueno, al final de cuentas ciclofotocorrección micropulsada ha sido una solución enorme para muchos de nuestros casos refractarios. Y ven ustedes como siempre 3 y 9 nos dan magníficas marcajes para evitar tratar lugares no complejos. La ruta para la acción sería siempre caracterizar de forma integral la forma de alta especialidad. Bien nos decía el doctor Canas, es un momento en todos los recursos que tengamos, pero desde luego, por ejemplo, medir el EGAP, el diámetro corneal, además de las presiones intraoculares, son fundamentales. Si tenemos VM para poder caracterizar nuestro segmento anterior sería bastante bueno, y subrayando goniotomía, trabeculotomía o trabeculotomía, trabeculectomía, más allá de los debates y las preferencias, es la cirugía primaria, y de ahí podemos nosotros discernir en el caso de que haya refractoriedad, ya sea cirugía filtrante suplementada con mitomicina, a pesar del debate que puede existir, o implantes. Desde mi punto de vista, los implantes derivados de acoso como la válvula de Metz también tienen que ser suplementados con mitomicina C. Quiero decirles que la suplementación tiene que ser racional, con fundamentos, no nada más poner así como tenemos que poner mitomicina. A veces, digo, yo no recuerdo no haber puesto mitomicina, pero sí recuerdo haber dejado solamente un minuto de mitomicina y con concentraciones bajas. La decisión de la ampolla, si es que se ha decidido por una cirugía filtrante o la ciclofotocoagulación, son alternativas. Y aquí, en esta ruta para la acción, el seguimiento estrecho, recordando que niños o niñas que estuvieron bien tratadas y en buen control en la etapa muy temprana de su vida, pueden tener momentos críticos en la transición entre los 5 y 8 años y después en la pubertad, en la que se pueden encontrar descontroles serios de la presión ocular, y eso podría generar, desde luego, la toma de decisiones de otro tipo de cirugías. Pues muchísimas gracias, agradezco la oportunidad de estar este rato con ustedes. Bueno, pues les agradecemos a todos los ponentes. Me gustaría que por cuestiones de tiempo, cada uno de nuestros ponentes nos puede dar una conclusión. Quisiera empezar con usted, doctor Luis. ¿Alguna conclusión, algún punto importante que quisiera que se llevara a nuestro público de hoy? Sí. Muchas gracias, Sandrita. Sí, yo creo que, bueno, primero felicitar al doctor Pasca por su excelente presentación, a la doctora Enriqueta Hoffman por todo el trabajo que ha hecho comandando pues a un gran equipo de oftalmólogos, pediatras y glaucomatólogos con la finalidad. Todos, pero apagado. A ver, no. Bueno, ya, ahí estoy. Con la finalidad de, va a pasar la computadora por si acaso. Bueno, yo decía nada más que la doctora Hoffman ha realizado un gran trabajo comandando a toda la gente que trabajamos en la República Mexicana en pro de estos niños. Y yo mi comentario, obviamente final, sería decir, cuando tengan un paciente con una sospecha de glaucoma, pues no minimizarlo, porque yo sí he visto pacientes que han llegado a consulta y no se hace el diagnóstico a tiempo. Entonces, obviamente buscar intencionadamente datos de glaucoma. Y obviamente, si no podemos complementar todo el arsenal de pruebas, pues sí pensar en una exploración bajo anestesia, pero definitivamente sí, cuando nos vamos a quirófanos ya pensando en hacer cirugía. Y bueno, pues también dirigirlo con alguien que sepa o que esté empapado de esta
de esta patología, porque como les decía hace ratito, a veces nos llegan allá al hospital pacientes que fueron manejados por otra patología, como una acroestenosis, como alergias, como distrofias corneales. Tengo un paciente que fue manejado 4 años por una distrofia corneal congénita hereditaria y era un paciente con glaucoma. Entonces, pensar siempre en el diagnóstico de glaucoma pediátrico. Gracias, Andrita. Doctora Hoffman, por favor, su conclusión. Pues, antes que nada, muy agradecida por la invitación que me hicieron. Quiero felicitar tanto a Luis como a Toño. Muy bonitas sus pláticas, muy completas. Y a la vez me da mucho gusto ver que gente joven y más gente se dedica a esta patología tan rara, ya que anteriormente era tan complicado, tan difícil que los vieran, y pues todo mundo le huía. No, no, yo los felicito tanto los pediatras como los glaucomatólogos, porque ahí están a tu derecha el pediatra, el izquierdo el glaucomatólogo, y los dos ven estos niños, e invitarlos a que me ayuden, llenemos el registro. No son muchos los pacientes, y si es un paciente, nada más es llenar esos pequeños datos y enviarlo, ¿sí? Quizás nada más vean uno o dos, pero pues de poco a poco nos vamos a llenar, y así estamos y tenemos pacientes en toda la República, y vamos a tener datos muy bonitos y muy interesantes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Pasta. Gracias, muchas gracias. El hecho de que la casuística sea desconocida en México, esa es una aliciente para apegarnos al llenado del registro. Simplemente decirles que también existe un enorme desafío en el tratamiento médico, en el tratamiento antiglaucomatoso, ya sea como complementario a aquellos niños que recibieron una cirugía angular o de cualquier otro tipo y que no están logrando la meta. O bien aquellos niños que están sometidos a tratamiento médico en lo que llegue el momento de su cirugía. Es importante tener un dominio de los medicamentos que deben usarse y que son tratamientos, inclusive el tamaño de la gota es un tamaño para adulto y que debemos de tener un cuidado superlativo en el manejo farmacológico de la presión intraocular en lo que llegue el momento de la cirugía o en lo que se determina alguna medida más. Subrayar el hecho de que se trata de una condición de manejo multidisciplinario. Recuerden siempre involucrar a los pediatras en esto y o muy posiblemente considerar la parte de una genetista o un genetista al respecto. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo quisiera hacer una puntualización muy breve respecto a una situación que justamente me pasó la semana anterior, en la cual una pediatra, platicando con ella, me decía que si era tan necesario el tamiz visual. Había tenido un compañero que ofertaba el tamiz visual y que les hacía con una camarita, la verdad es que no me supo decir bien el nombre, que nada más les emitía luz a los niños y que le generaba una respuesta en un ticket de que el niño sí veía y que eso era el tamiz visual. Que tenía de ventajas hacerlo con nosotros, con algún oftalmólogo, en hacerlo con un pediatra y lo cobraba bastante bien. Entonces, sí me llamó mucho la atención porque creo que al final de cuentas ese es trabajo de nosotros. O sea, no de nada más mandarle lucecita al niño y que nos genere una respuesta visual. Las diferentes partes del ojo se encargan cada una de varias funciones y también estamos conscientes de que el desarrollo visual del niño no es nada más al nacimiento, ahí empieza, pero es constante y progresivo. Entonces, creo que cualquiera de nosotros, ya sea oftalmólogo general o de cualquier otra subespecialidad, tiene la capacidad de poder diagnosticar alguna alteración del segmento anterior, que tal como el doctor Luis nos pasó los tips de cómo acomodar al niño en lámpara de hendidura, utilizar la lupa de 20 para magnificar un poquito, creo que eso cualquiera de nosotros lo puede hacer. Y orientar a nuestros compañeros pediatras de que un adecuado tamiz visual es el que nos va a dar un diagnóstico certero. Por otro lado, también la cuestión de las exploraciones bajo anestesia. Hace poco también escuchábamos en una plática de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica, un anestesio pediatra hablaba de las afectaciones en el desarrollo neurológico en niños que eran sometidos a varias exploraciones antes de los 3 años de edad. Entonces, también muy importante que si podemos y si insistimos un poco en la exploración del niño, realmente podemos obtener muchos datos. No, sí hay mucho temor en cuanto a es un niño y lo alejan, ¿no? Pero hay que insistir en la exploración,
Hay que tratar de convencer al niño que no sienta temor ni rechazo por parte de nosotros, y la realidad es que muchos cooperan y muchos nos sorprenden, ¿no? Entonces, tratar siempre de obtener la mayor cantidad de datos que se puedan, tanto del interrogatorio, como decía la doctora Hoffman, también de las cuestiones familiares, que hubiera por ahí alguna consanguinidad, que eso aumenta obviamente el factor genético que puede poner en riesgo el desarrollo de un glaucoma, y pues la exploración bajo anestesia, pues cuando sea necesario, ¿no? Obtener datos, evoluciones desfavorables, y como comentaban nuestros tres ponentes, tener ya la mentalidad de que si vamos a entrar a una exploración bajo anestesia es para hacer ya un procedimiento quirúrgico, dado la etiología de nuestro padecimiento. Entonces, sin más por el momento, quisiera darle, quiero agradecerle a todo nuestro auditorio y darle la palabra al doctor Axel para el cierre de nuestra sesión de hoy. Bueno, pues antes que nada, felicitarlos, gracias Elizabeth, Toño, Luis Javier, gracias. Doctora, en verdad un gusto poder compartir con usted esta noche, y gracias por transmitirnos todos sus conocimientos, al igual que los pones. La verdad es que yo, como especialista en retina, más que nada vine a aprender como todos ustedes, y en verdad gracias por esta increíble sesión. Vamos a dar paso a los asuntos varios, estamos un poquito fuera de tiempo, pero en verdad quédense con nosotros, ya que tenemos varias cosas que presentarles, y el día de hoy nos acompañan un doctor y un ingeniero que está en vías de doctorado para presentarnos el proyecto de inteligencia artificial en retinopatía diabética, del cual el colegio, pues orgullosamente, vamos a formar parte y vamos a tener participación. Entonces, antes de pasar con la presentación de este proyecto, les quiero recordar básicamente a todos ustedes que tenemos la siguiente ya en puerta. Bueno, antes que nada, agradecer. Principalmente esta sesión no contamos con patrocinador, pero nuestra empresa proveedora de servicios digitales académicos, YoSolution, siempre se las ingenia y arregla para poder sacar adelante estos proyectos académicos. Y en verdad que es un orgullo como colegio poder participar de la mano con YoSolution, ya que les puedo decir de viva voz y experiencia que no es una empresa enfocada en la comercialización o en el dinero, sino que realmente están preocupados, o sea, están inmiscuidos en todo lo académico. Y bueno, recordarles que nuestro curso ya está en pie, el curso de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, el sexto curso bienal de actualización, que va a ser en nuestra ciudad, 25-27 de junio, se va a hacer de forma presencial, así es que anímense todos, ya está preparada la expo, hay amplios espacios, la seguridad sanitaria, va a haber pruebas para todos los asistentes, y aquí mencionarles que va a haber una expo comercial grande. Como bono adicional, tenemos que todos los miembros del colegio vamos a obtener un descuento de $1,000 en la inscripción, siempre y cuando estemos activos tanto en la sociedad como en el colegio. Y viene también ya en puerta nuestro curso anual, que ya tenemos fecha. Toda la pandemia ha sido de cambios, entonces la adaptación rápida ha sido importante, y tomamos una fecha clave que es del 19 al 21 de agosto, ya estamos trabajando en ello, entonces más adelante les tendremos más noticias, ya tenemos programado. Simplemente anunciarles que todos los asociados activos que vayan en regla, que pagan 2020 y se inscriban antes del 15 de junio, o sea, que paguen su cuota, el curso se les va a incluir como un beneficio a ser puntuales. En el tema de actualización, regularización, inscripción, invitarlos a todos. Hay una convocatoria en la cual, pues, se aprobó mediante asamblea este beneficio especial por este año, después de la pandemia, del año tan difícil que le tocó aquí a mi amigo Luis Javier, pero que sacó adelante. Entonces, los queremos invitar a reinscribirse. Todos van a obtener un beneficio. Y además, pues ya desarrollamos un formato único y digitalizamos todos los trámites ante el colegio para que, pues, sea más fácil, tanto de regularización como de inscripción. Y en cuanto a difusión y educación social, pues para mí es un orgullo que este programa que nació este año ha sido todo un éxito. En mayo tuvimos la campaña de córnea, coordinada por Juan Carlos Ochoa, de todos conocidos, y de la mano con la doctora Fabiola de Horta, la Anel de Luca y la doctora Belén Itzel. Participaron otros corneólogos muy activamente
que están aquí, la doctora Claudia Asensio, el doctor Eric Oregon, la doctora Beatriz Alvarado y otros muchos. Y logramos más de 470 mil visualizaciones, pero aumentamos muy importantemente las interacciones en redes sociales. Este mes se produjeron 8 videos, uno de los cuales fue colaborativo, algo pues totalmente novedoso. Además de las infografías, también nuestros compañeros de córnea pues marcaron tendencia con la creación de videos cortos o GIF y también con la creación de, y documentación de testimoniales, lo cual fue un éxito. Y pues los invitamos a seguir este programa. Este mes toca Catarata, de la mano de los coordinadores que aparecen en su pantalla. Están trabajando arduamente y ya estamos generando el material. Así es que simplemente compartan. Y bueno, pasando al programa de investigación, nos acompañan esta noche el doctor Ulises Moya Sánchez y el ingeniero Gaspar González Briceño. Les voy a ceder la palabra, pero no sin antes presentarlos. En verdad que es un honor que el colegio tenga la oportunidad de participar en este proyecto tan grande, del cual nos van a platicar de viva voz. El doctor Ulises Moya, pues bueno, él es director de Inteligencia Artificial de la Coordinación General de Innovación del Estado de Jalisco, una agencia creada y gestionada principalmente por él, y es la primera de este tipo en toda la administración pública en México. Él es doctor por el CIMVESTAT y maestro en física médica por la UNAM. Es también físico de carrera de la Universidad de Guadalajara y miembro del CONACYT nivel 1. Es socio fundador de Enética, que es una empresa de divulgación científica para la formación de jóvenes en STEAM. Y recientemente colaboró en el Centro de Supercómputo de Barcelona, desarrollando proyectos de inteligencia artificial. Ha obtenido reconocimientos internacionales como la beca Fulbright García Robles para el desarrollo de inteligencia artificial. Y también nos acompaña alumno y colaborador, el ingeniero Gaspar González Briceño, quien es con el que hemos tenido el contacto directo para este proyecto. Él es ingeniero en electrónica del Instituto Politécnico de Morelia, maestro en ciencias en ingeniería eléctrica también por CIMVESTAT y actualmente alumno de doctorado y ya este proyecto es parte de su tesis. Ha estado también como asistente de investigación en CIMVESTAT en proyectos de inteligencia artificial. Y pues le cedo la palabra y la pantalla para que nos compartan esta gran experiencia que va a ser del colegio este año y de la cual el doctor, nuestro vicepresidente Mario García, es el que lleva todo el enlace y la coordinación de este proyecto de investigación. Bienvenidos, buenas noches, doctor Ulises, ingeniero Gaspar. Es un honor que nos puedan acompañar. Les cedo la pantalla. Hola, buenas noches a todos. Estamos muy agradecidos, doctor Axel, con el espacio que nos están brindando a usted y precisamente aquí a todo el aforo que nos está acompañando. Si me permiten, entonces voy a compartir mi pantalla. Tenemos unas breves diapositivas y que esperamos que sean de una manera pues, muy sencilla y muy comprensible. La verdad es que es una presentación muy rápida. El proyecto que nosotros aquí estamos presentando es el tamizaje sistemático de retinopatía diabética asistido con telemedicina e inteligencia artificial. Para este proyecto, pues el objetivo de él es precisamente disminuir lo que es la ceguera provocada por la retinopatía diabética en pacientes de 20 años o más en Jalisco. Y esta iniciativa se ha formulado gracias a la participación del Banco Interamericano de Desarrollo, también con instituciones de educación superior como el TEC de Monterrey, asociaciones civiles como CMINDS y también el gobierno del estado de Jalisco, que precisamente aquí quien nos está representando es el doctor Ulises Moya, que en un momento más también él va a tener aquí la palabra. Entonces, diferentes instituciones son las que ahorita precisamente estamos colaborando para este proyecto y nos interesa en especial tener una colaboración con el Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco en ciertas tareas muy específicas debido a que la inteligencia artificial se alimenta de algunas imágenes en donde en principio podríamos estar apoyándonos en conjunto con ustedes para ir haciendo este conocimiento a la par. Los componentes de los que se realiza este proyecto es precisamente el diseño y la operación de un tamizaje sistemático en primer nivel que vienen siendo en ciertos centros de salud de la Secretaría de Salud de Jalisco, el desarrollo de un sistema de telemedicina y también el desarrollo de un modelo de la inteligencia artificial.
Si bien el tamizaje que se realiza actualmente en Jalisco, se le puede nombrar que sería un tamizaje oportunista, si me permiten esta palabra. Busqué por ahí si era la palabra más adecuada o no con la traducción del inglés al español, y lo que pudimos observar es que creo que sí puede encajar la parte de tamizaje oportunista, en donde precisamente llega un paciente a su consulta diaria y entonces se le hace una revisión de cierta cuestión en específico. En este caso, si es un paciente de diabetes mellitus, entonces el médico familiar le hace un estudio con su oftalmoscopio directo y entonces con esa capacidad, esta tecnología y los conocimientos, él tendría que estar refiriendo a un oftalmólogo para su, en segundo nivel, para su diagnóstico y o tratamiento, si es que así lo requiere. Sin embargo, pues diferentes fuentes hemos observado que por ahí hay entre un 10 y 20% de personas, dependiendo también de la gravedad, que no son transferidos a segundo nivel de manera oportuna. Entonces, lo que proponemos es precisamente un tamizaje sistemático en donde en primer nivel nuestra propuesta es colocar un área de tamizaje de retinopatía diabética, en donde coloquemos un equipo que ya no sea un oftalmoscopio directo, sino que equipemos con cámaras de fondo de ojo, pues para elevar lo que viene siendo la detección de esta enfermedad, con un personal solamente capacitado para tomar las fotografías y una computadora. Y a través de esto se tomen entonces estas imágenes y con un sistema de inteligente, un sistema de telemedicina que espero que se pueda ver por aquí, se envíen bajo una primera etapa a un grupo de oftalmólogos que se va a encontrar fuera de primer nivel y también fuera de segundo nivel. Y con ellos estar haciendo la valoración de los primeros pacientes. Y posteriormente, cuando la inteligencia artificial entonces ya está aprendiendo, poder que hacer que la inteligencia artificial nos ayude en quitar este flujo, en disminuir este flujo y esta carga precisamente. Y entonces ahora sí, aquí estar enviando lo que es el informe de reporte clínico a primer nivel para entonces ir disminuyendo la carga de este tipo de trabajo. Para ello, precisamente es aquí en donde nosotros estaríamos pidiendo una colaboración directa con el Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, debido a que necesitamos, en principio, a los primeros pacientes, tener un gold estándar que nos ayude a hacer esta referencia de manera oportuna en primer nivel y posteriormente también que la inteligencia artificial nos esté ayudando para que entonces este sistema por sí mismo pues nos permita hacer la referencia de manera oportuna a segundo nivel y que nos ayude aquí ahora sí a eficientizar el trabajo de los médicos oftalmólogos, ¿verdad? Para que ahora sí con su aporte se pueda hacer lo que viene siendo en segundo nivel, pues mejor el diagnóstico y el tratamiento y estemos aquí haciendo un buen sistema de tamizaje. Y aquí el doctor Ulises nos va a comentar precisamente también las etapas que tenemos. Sí, hola, buenas noches a todas, a todos. Por ahora tenemos dos etapas planeadas en este piloto o en esta investigación. Una primera etapa donde se van a colectar imágenes y se van a valorar principalmente por oftalmólogos calificados, y una segunda etapa donde la valoración, si la imagen es referible o no, va a ser evaluada por el sistema de inteligencia artificial. Quiero hacer un énfasis aquí de que no es sustituir al grupo de oftalmólogos, sino disminuir la carga de trabajo, ya que, como mencionó aquí el maestro en ciencias Gaspar, hay un gran componente de imágenes que no que casi el 90% no son, desde el 80 o el 90% no van a ser referibles, ¿no? Entonces, esa carga de trabajo la queremos disminuir a los médicos, ¿no?, que hacen tratamiento. No es sustitución, es muy importante. La que sigue, Gaspar. Entonces, esto es un ejemplo muy simple. Lo que necesita la máquina, el modelo, es ejemplos, ¿no? Entonces, aquí vienen una
un esquema muy simple de un ejemplo de esto es que están los cítricos etiquetados, por ejemplo, con el número 2, las manzanas con el 1, el plátano con el 4, pero si a la máquina solo metemos estas imágenes, la máquina no puede asociar qué es cada cosa, ¿no? O digamos que le costaría mucho trabajo, ¿no? Entonces, con estas etiquetas se entrena un modelo, que es un modelo, aquí dice, de aprendizaje de máquina, o bueno, aquí dice algoritmo, y una vez que entrenamos ese modelo con esas etiquetas previas, podemos usar ese modelo con unas imágenes que nunca ha visto antes, por ejemplo, aquí está, bueno, se parecen de una sandía y un limón, y lo que hace ese modelo es darnos estos valores que no teníamos antes, el 3 y el 2, es lo que nosotros esperamos. Entonces, este etiquetado se necesita, lo que se llama el estándar de oro, nos lo proveerían los especialistas. Esta es una técnica que ya se usa en otros países, es muy común en términos de retinopatía, y esto es lo que debe de hacer el modelo. No sé si hay otra, Gaspar, o... Bueno, esta parte, si puedes tú, por favor, Gaspar, que estás a cargo de la plataforma. Claro, aquí de hecho, permítanme ver si estoy compartiendo también el sonido. Ahí está, comparto el sonido. Y entonces presento la parte de la plataforma que hemos estado trabajando hasta entonces, que es con la que precisamente esperaríamos poder estar colaborando en conjunto con ustedes. En la plataforma de detección de retinopatía diabética temprana, contamos con tres tipos de usuario: administrador, graduador y fotógrafo. Cuando un administrador ingresa a la plataforma, este podrá agregar y administrar los centros de salud en los que habrá operación. Los administradores también son los encargados de dar de alta a los usuarios que operan en la plataforma, como lo son fotógrafos y graduadores. Los fotógrafos juegan un papel crucial en la plataforma, ya que son los encargados de capturar la información de los pacientes como datos personales, información de somatometría, valores de control, así como las imágenes de fondo de ojo. Los fotógrafos pueden acceder al histórico de las solicitudes de valoración de su clínica correspondiente. Esta solicitud de valoración les llegará a los médicos graduadores, para que ellos puedan realizar un informe clínico. A los médicos les llegan estas solicitudes de los diferentes centros de salud. Sin embargo, la información sensible del paciente es anonimizada para proteger su integridad. Esta plataforma le permite a los médicos evaluar diferentes puntos, desde la cuestión de las imágenes, como la calidad de ella, campo de visión, información de la mácula, arcadas, calidad general de la imagen, así como generar un diagnóstico, lo cual es esencial para el reporte clínico. Los reportes clínicos les llegarán a los fotógrafos, quienes serán los encargados de entregarles esto a los pacientes, facilitando un diagnóstico oportuno y generando mejores posibilidades de un buen tratamiento. Listo, doctor. Esta es la parte de la plataforma. Aquí entonces... En la plataforma. Aquí está. Listo, adelante, doctor. Sí, bueno, este es el artículo principal de la tesis de Gaspar, que fue publicado en una revista de gobierno, en una edición especial de gobierno e inteligencia artificial el año pasado, donde mostramos los modelos principales que ya tenemos con datos públicos, ¿no? Y podemos llegar a este nivel de desempeño. Bueno, lo que parece más importante es que para el modelo que hace, que elige si las imágenes son referibles o no, llegamos a un 90% de accuracy y tenemos una sensitividad y especificidad de 89 y 92 respectivamente. Los otros modelos se encargan de otras tareas un poco más complicadas, pero estos modelos están entrenados con datasets públicos, tal vez los conozcan, como Mesidor o otro que se llama IPACS,
¿no? Entonces, son datasets públicos de retinopatía. Hemos estado haciendo pruebas con el doctor Mario. El doctor Mario también es coautor de este trabajo. Y nos apoyó mucho para hacer algunas pruebas con algunas imágenes que ellos tenían ahí, ¿no? Bueno, esto es para que se vea que ya es un trabajo que tiene un cierto nivel de madurez, y creemos que ya es el momento de implementar con y probar con imágenes locales estos modelos. Bueno, y aquí están los datos de contacto. Sí. Pues agradecemos muchísimo el espacio. Precisamente el punto en que nosotros estaríamos encantados de colaborar es con la participación de diferentes oftalmólogos, dado que pues ahorita tenemos que sacar primero un gold standard, y con ese ahora sí ir determinando. Primero tendríamos que hacer un estudio ahí de concordancia y consistencia, con cierto grupo de imágenes muy pequeñas, y posteriormente ubicar en clusters a diferentes médicos para que pues precisamente se pudiera estar haciendo este etiquetado y el aprendizaje también, ¿verdad? Sí, pues eso es la parte de nuestra presentación. Agradecemos mucho el espacio que nos brinda el Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco el día de hoy. Muchas gracias. Nada que agradecer, al contrario. Muchas gracias, doctor Ulises. Gracias, ingeniero Gaspar. Estaremos colaborando de la mano, y pues a todos ustedes están invitados a sumarse a los proyectos del colegio. Les recuerdo nuestros dos eventos académicos grandes que vienen: junio, el sexto curso bienal de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, y agosto, nuestro curso internacional. Y pues no me cabe nada más que agradecerles a todos su presencia. Gracias por el tiempo adicional. Invitarlos a nuestra próxima sesión. Es otra sesión conjunta con la Asociación de Retina de Occidente. El tema cirugía macular va a estar muy buena también, igual que esta y que todas. Invitarlos a actualizarse, regularizarse en el colegio, e invitar a todos los oftalmólogos que no están inscritos a ser parte del colegio, ya que es muy importante pues la participación de todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches.